gratuito. Es como esa música que no entendemos lo que dice, pero el sonido, la música te llena. Energía. Estamos aquí en el hotel todavía, vamos a dar una vuelta, ya son las 9 de la noche. A ver, 9 y 4. Y bueno, van a ustedes apreciar el evento que tuvimos presentes ahorita. ¿Qué te pareció? Bonito, bonito. La música pues es el alimento del alma, ¿no? Como dijo Leodán, así que sin duda alguna es eso. No, sí. No entendemos mucho el idioma, pero como... te transmite una energía. Eso. Eso te transmite una energía, la música, música de los tambores. Te relaja. La verdad es que estuvo muy bueno el evento. Buena la fue sensación. Fue media hora más o menos, pero muy se aprovechó. Bonito. Se aprovechó. Y bueno, vamos a dar una vuelta por aquí, por el hotel. Como pueden ustedes ver, vamos a ir a un combini a comprar un cable porque mi esposo lo va. Se olvidó de traer. Así que bueno, vamos a dar una vuelta por aquí, por el alrededor del hotel. Como pueden ustedes apreciar, la iluminación muy bonita, el lugar está muy bonito, solo que hace mucha calor, ¿no? Oh, calientísimo. Mucha calor hace. Me recuerda a mi pueblo, todo lo que hay por acá. Mucha calor hace, pero parece que hubo un accidente ahí, ¿no? Está la policía. Sí o sí hubo. Así que bueno, vamos a seguir caminando por acá. Seguir caminando por acá, para que ustedes también aprecien el lugar, muy bonito. Tranquilo, relajante. Y bueno, ¿dónde vamos a ir, amor? Vamos a ir a una tienda de conveniencia a comprar cable que me olvidé. O sea, traje, pero... Sigue lo que... hablando, sigue hablando. Lo traje, pero traje equivocado. Y no hay como cargar el dron. Sí. Y no hay como cargar de otra cámara que tengo. Así que voy a ir a comprar sí o sí el cable. Que aquí está a unos 100 metros. Gracias a Dios está cerca de la tienda de conveniencia. Disculpen por la luz, pero bueno, como hay árboles grandes, tapa la luz, pero vamos a tratar de grabarle un poquito. Lo que más se pueda. Lo que más se pueda aquí alrededor del hotel. Acá está el parqueo donde dejamos nosotros el carro. Yo quería solamente grabarles para que vean cómo es por las noches aquí en Okinawa, en esta isla paradisíaca, con playas muy bonitas. Exóticas. Aquí vamos a pararnos un poquito para que nos dé un poquito la luz. Y bueno, sigamos caminando. Por este moco. Vamos a ir a un combini. Este es el nombre del hotel donde nos estamos hospedando. Se llama Risansea Park Resort. La verdad que muy bueno. 100 puntos. Es grande, tiene para diferentes gustos. Tienen para diferentes gustos. Ahorita hemos cenado en uno de ellos y la cena estuvo muy deliciosa, ¿no, amor? Muy rica, ¿no? Espectacular. Muy rica tuvo la cena, disfrutamos de todo, para todo gusto, ¿no? A gusto porque podías comer la cantidad que querés, lo que querías, lo que te apetecía, todo bien. Así que bueno, vamos a caminar un poco mientras baja la comida. Vamos a cruzar. Porque ya está en verde. Verde como mi ojo. Verde como su ojo. Súper, súper gigante el hotel. Grande, grande. ¿Cuántas cuadras? Vamos. Porque viene de por allá. Es inmenso. De por allá viene. Yo creo que unas 4 cuadras. Por lo menos. Más o menos unas 4 cuadras.
unos 400 ¿cuánto? Metros. 400 metros, ¿no? Sí, porque cada cuadra para nosotros son 100 metros. Yo creo que una vez al año siempre es bueno salir de la rutina, ¿no? Una vez al año no hace daño. Una vez al año no hace daño. Siempre es bueno salir de la rutina para cargar energía nuevamente. La rutina del miércoles. Eso sí. Para cargar energía y seguir adelante para lo que venga. Estamos perdidos, ¿no? Sí. Ya que no ande en bicicleta, voy a andar a pie. Va a quemar la cena, dice. Que me dé hambre otra vez y coma. Hasta las 9, ¿sí, no? Hasta las 9 hiciera. Creo que hasta las 9 es todos los tres restaurantes. Así que bueno, vamos a buscar su cable aquí en este combini. Luego vamos a volver al hotel porque mañana temprano pretendemos levantarnos temprano para ir a tomar unas fotografías en la orilla de la playa. Pero vamos a ver qué tal está el clima también, así que bueno. A ver si ayuda. A ver si ayuda el clima, aunque parece que va a estar un poco nublado. Estamos llegando al combini. Mira bonito ahí. Bonito. Así el estilo de allá de nuestro lado, ¿no? Siempre hay un lugar donde uno pueda comer o... Este es el combini. Es un family. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver si es igual que los que hay por allá. La verdad que este combini tiene muchísimas más cosas que lo habitual, se puede decir, que lo que hay por nuestra zona. Tiene muchísimas más cosas, sí. ¿No? Estoy buscándolo. Ahora que pille. Allá hay unos cables, mi amor. ¿Dónde? Ah, acá. Miren lo que tienen esos para los niños, para jugar. Aquí para los niños también faldas desechables. Aquí miren también los salvavidas. La verdad que hay muchísimas cosas para los que les gusta bañarse en el mar o en la piscina. Parece que ya mi esposo pilló su cable. Pillé ya. Para su dron. ¿Necesitas cable para cargar el dron? Necesito. ¿Cuál es el cable? O sea, necesito dos cosas, porque me olvidé donde enchufa y el cable. Vas a tener que comprar. Y allá tengo para cargar los relojes, pues también una vez que es de esta entrada. Sí, también. Uh-huh. ¿Vas a tener que llevar? Voy a tener que llevar uno de esos. Uh-huh. Pero estoy pensando, ¿no? Porque de esta entrada es que tengo yo. Ya. A ver, ponerlo este y para ponerlo el reloj. Vamos para allá, vamos a comprar aquí. ¿Cuánto? Okay. Y todos lo llaman. Una de las cosas interesantes aquí en Japón que siempre van a encontrar estos basureros para que puedan botar ahí su basurita. Casi me quedo atorada ahí. Gente, mucho movimiento. En la tarde sí había harto movimiento, había harta gente llegando. La mayoría son turistas, casi japoneses, muy poco. Hace como media hora que estábamos aquí en el evento, estaba lleno y ahora todo el mundo se fue ya a sus cuartos a descansar. Este ambiente me gusta. Muy bonito. Sí. Vamos. Sí. Mi gente bonita, yo me despido aquí de ustedes. Como han podido apreciar, estuvimos en ese evento tan bonito. Era una de las cosas que yo quería, ¿cómo se podría decir? Ver o estar en uno de estos eventos muy particular que
que siempre hay aquí en Japón, músicas tradicionales, bailes tradicionales, y gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder estar aquí en Okinawa y apreciar este tipo de eventos o de bailes. Incluso me saqué hasta algunas fotitos con los que estaban participando. La verdad que me gustó mucho, me encantó bastante. Espero que les guste estos pequeños videos que estaré subiendo para ustedes de aquí, de esta isla afrodisíaca que es Okinawa. Una de las cosas que siempre quise conocer y bueno, se me ha dado, gracias a Dios. Entonces espero que les guste este video. No olviden de suscribirse a mi canal, denme un me gusta y compartan para que así sigamos creciendo. Bueno, mi gente bonita, gracias por verme y será hasta la próxima. Bye, bye.